Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos con un entrevistado boliviano que logró uno de los hitos más importantes en la historia del fútbol de su país: clasificar un mundial. Persona muy, pero muy conocida. Padre de otro futbolista. Ya les estoy adelantando y les di varias pistas. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. Goleador boliviano por excelencia. Marcó una etapa importante en el fútbol de su país, al ser el goleador de su selección en las eliminatorias a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, marcando 7 dianas. Sánchez, le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro Ramallo. Dicha eliminatoria permitió a Bolivia clasificar por primera y única vez a un mundial por mérito propio. Fue titular en los 3 compromisos de la Verde en Estados Unidos 94. William Ramallo Fernández, natural de Santa Cruz, se inició en el fútbol en Oriente Petrolero en 1981. Luego paseó su juego y goles por Bolívar, Jorge Wilstermann, Destroyers, Independiente Petrolero, San José, de Strongets, entre los principales equipos bolivianos. Jugó también en la eliminatoria a Italia 90, marcando 2 goles. En dicho proceso, Bolivia se quedó sin Copa del Mundo a manos de Uruguay por diferencia de goles. Luego de su paso como jugador, fue asistente técnico de Erwin Platini Sánchez en la selección del altiplano del año 2006 al 2009. En esta ocasión nos acompaña en la entrevista el artillero boliviano y subcampeón de la Copa América de 1997, William Ramallo. Hola William, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí en la entrevista con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto poder compartir su programa. En verdad, agradecido porque hermanos de fuera del país se acuerdan todavía de mí. Trayectoria futbolística. ¿Cómo te diste cuenta cuando eras niño que el fútbol podía ser tu herramienta de trabajo, tu profesión y no solamente un pasatiempo? Bueno, como todo niño de barrio, de calle, creo que mi generación es una generación privilegiada de haberse criado prácticamente uno en las calles de su barrio. El lugar donde uno vivía, uno podía jugar fútbol, podía salir a la calle, no habían asentamientos de viviendas todavía, eran lotes baldíos. Yo vivía en una zona, en la zona sur, que es una zona pobre de acá de la ciudad de Cochabamba. Okay. Yo jugaba también en campeonatos de zona, de barrios, a nivel de lo que era la familia petrolera. Posteriormente, una vez que me hice conocer jugando en barrios, fui parte de una escuela de fútbol de acá de Cochabamba, que era la escuela de fútbol de Enrique Hub. Uh-huh. Fue una escuela que aportó muchos jugadores de fútbol a las diferentes selecciones bolivianas. Jugué hasta los 7 años más o menos en esa escuela de fútbol nacional y posteriormente pasé a jugar, justo debuté en ese club petrolero que era donde trabajaba mi padre. Uh-huh. A cambio también me dieron un trabajo a mí, a la vez estudiaba en la universidad. Una vez que salí bachiller, llegó todo junto, llegó el trabajo en yacimientos, llegó mi debut en el fútbol profesional y a partir de ahí empecé a jugar en el fútbol profesional de Bolivia. ¿Se podría decir que tu gran referente en el fútbol fue tu padre? Fue mi padre porque mi madre, que fueron los que me acompañaron desde muy niño, desde los 6, 7 años que empecé a practicar, a jugar en el barrio, a jugar en lotes baldíos, donde armábamos campos de fútbol, en lugares inapropiados para jugar al fútbol, pero la pasión del fútbol estaba por encima, incluso en un campo donde vendían ganado y sobre el excremento mismo del ganado, al día siguiente íbamos a jugar fútbol.
y cuántas veces pues mi padre se habrá enojado conmigo porque llegaba todo sucio a la casa, algunas veces me descuidaba también del estudio, pero creo que el fútbol fue donde aprendí los valores de la vida, que hacían de que sea comprometido a lo que me había metido, que tenía obligaciones, que tenía deberes, era solidario con el grupo, y a partir de ahí empecé, por supuesto, a estudiar, a trabajar y a jugar en el fútbol profesional. Cuando uno es niño, uno sueña muchas cosas. Después a veces se cumplen, otras no. La vida da muchos giros. Pero en algún momento soñó con ser seleccionado boliviano. ¿Y qué sintió cuando eso realmente se cumplió? Soñé, sí, soñé. Por supuesto que soñé ir a un mundial, soñé ser parte de la selección boliviana. Soñé con incluso de meter un gol de clasificación al mundial que se hizo realidad a lo largo de los años. Para mí era, por supuesto, tenía objetivos en esa niñez que yo tuve de poder llegar al fútbol profesional y de poder representar a mi país en algún torneo internacional. Mi primera convocatoria fue a la selección boliviana juvenil para asistir a un campeonato en Ecuador, donde tuvimos una participación regular para arriba, llegamos a cuartos de final. Creo que eso fue una primera señal de que estábamos por buen camino. Y a partir de ahí vino mi primera convocatoria a la selección boliviana en el año 1989 para las eliminatorias del Mundial de Italia, en el cual jugamos frente a Perú y frente a Uruguay. ¿Cómo definiría las generaciones futbolísticas de hoy en día? ¿Cree que sueñan de la misma forma que usted, que antes? La generación de ahora juega como vive, viven cómodos y eso hace de que la comodidad no les dé el objetivo que se traza uno en la vida. Esas veces yo tenía hambre, éramos de una familia de escasos recursos y por supuesto que nuestra voluntad fue diferente a la de ahora. No teníamos comodidades como la que se tiene ahora, teníamos que ir 10 kilómetros para poder entrenar, alguna vez alguna bicicleta para poderme trasladar. Por tanto, mi objetivo era bien claro cuando era niño, porque ya tenía un antecedente de que mi padre era futbolista y de que el entorno en el cual vivíamos era fútbol. Se hablaba de fútbol, uno se sentaba a desayunar, a almorzar, a cenar y se hablaba de fútbol. Uno se servía su alimento en base a los horarios de entrenamiento. Tratábamos de, por supuesto, alimentarnos de la mejor manera posible dentro de nuestra pobreza, pero para poder ser jugadores de fútbol protagonistas. Y creo que mi objetivo era bien claro, poder llegar a un fútbol profesional y posteriormente llegar a un torneo internacional y poder salir a jugar al exterior, que no se dio por causas ajenas a mi intención de poder llegar afuera del país. Para seguir hablando con Ramallo de todo lo que fue la selección, el ser papá de un futbolista seleccionado de Perú y de mucho más, espérennos un poquitito que enseguida volvemos en la entrevista. Porque votar es tu derecho y una gran celebración. Elige en tu distrito tu local de votación. Ahí nos vemos, Perú. No importa si lo hiciste el año pasado, son nuevas elecciones, esto está claro. Es tu distrito, tu región. No esperes al último momento, elige en tu distrito tu local de votación. Ingreses a las 7 p.m., Pelícanos. Santos y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Ellos fueron tus ídolos y ahora son leyendas. Vive la Copa de Leyendas de Fútbol 7 todos los martes a las 7 p.m. en el Complejo Deportivo Ollantaytambo, Avenida Alfonso Ugarte. Debutaron Cristaldo, Platini Sánchez y Marco Echeverri, que posteriormente fueron la base de la selección boliviana conmigo. Como parte de esa selección, recuerdo muy bien que por un gol de diferencia nos clasificamos al Mundial de Italia. Es cierto. Así es. Un gol que
que por supuesto, si recuerdo muy bien esa vez a Jorge Coco Irano, Jorge Irano, que era delantero de Perú, que no le hizo un gol a Uruguay debajo del arco prácticamente. Si Irano metía ese gol, nosotros estábamos en el Mundial. Y también recuerdo muy bien cuando le ganamos a Perú en Lima, sí. Le ganamos por 2-1, sobre la hora me hacen un penal a mí, que si cobraba ese penal el árbitro, con ese gol clasificábamos al Mundial, pero como el árbitro vio que ya era hora, optó por terminar el partido y no cobró el penal que me hicieron a mí. Claro. Pero bueno, eso ya es historia. Historias que quedan por ahí en el recuerdo de qué hubiese pasado, sí. Para los que no te vieron jugar, estabas hablando de enfrentamientos con Perú, para los que no te vieron jugar, ¿cómo qué delantero serías? ¿Qué características eran las que tenías que sobresalías? Yo era un jugador de grupo, de colectivo. Individualmente no era un jugador con características de estrella, de ser un gran jugador de fútbol, que dependía de solamente de mí. No, yo me complementaba al grupo colectivo, de equipo. Okay. Asumía muy bien mi rol como delantero, cumplía mis funciones dentro de lo que me correspondía, dentro de un grupo colectivo de equipo de fútbol. Trabajaba para el equipo en acciones defensivas, en acciones ofensivas. Le daba mucho valor al trabajo sin balón, por ejemplo, la forma como me desmarcaba y arrastraba marcas para el ingreso de jugadores que sí tenían talentos. Te llevo a 1994, a ese Mundial de Estados Unidos. ¿Por qué Bolivia tuvo malos resultados? ¿Les pesó ese debut en un Mundial? La primera vez para el mundo conocer a Bolivia, y era para nosotros era el mejor premio que habíamos tenido de clasificación al Mundial, de ser parte del partido inaugural, nada menos que contra Alemania, que era campeón del mundo del 80 y del 90. En verdad fue el mejor premio que tuvimos, yo personalmente, dar el toque inaugural en ese partido. Y a medida que iba pasando el partido, darnos cuenta que podíamos ganarle a esa Alemania campeona del mundo, fue la mejor y la alegría grande que tuvimos nosotros, porque en determinados momentos del partido jugamos mucho mejor que Alemania. Okay. Incluso la gente se sorprendió, el mundo periodístico mundial se sorprendió de la forma como jugaba Bolivia. Ahora mismo tengo y veo videos alguna vez, y es sorprendente la forma como manejábamos el balón, la velocidad con que imponíamos por encima de Alemania, que era campeona del mundo. ¿Por qué crees que después de ese Mundial Bolivia no siguió ese crecimiento futbolístico, sino que al contrario, a veces da la sensación de que cada vez cae un poco más su nivel? A partir de ahí, Bolivia fue realmente para atrás, con campañas pésimas, no hubo planificación, okay. no hubieron políticas deportivas de parte del Estado, okay. Porque es tan importante las políticas deportivas en un país para poder tener infraestructura que garanticen el mejor rendimiento y la mejor formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Nos hemos vuelto peor en el sentido de infraestructura, no tenemos campos deportivos. Antes podíamos jugar fútbol en cualquier parte, como le decía, en lotes baldíos, en canchones. Ahora no hay lotes baldíos, y si hay campos deportivos, están enmayados y hay que pagar alquileres para poder practicar el deporte. Claro. Canchas sintéticas que prácticamente los niños solo se asoman a la malla y miran desde afuera y no pueden jugar al fútbol. No ha habido una política deportiva de parte del gobierno para poder tal vez
dar a gente que trabaja por la formación de jugadores de fútbol, campos deportivos, que mucha falta nos hace. Encima de esto, la Federación Boliviana de Fútbol ha pensado más en la parte económica, no ha invertido los recursos que genera la FIFA en divisiones menores. Qué difícil es todo este contexto, ¿no? Cuando no se apoya el deporte desde un gobierno o una federación o los encargados de, y después se piden resultados. Recordar que el deporte siempre, el fútbol, pero el deporte en general es salud, es convivir, te enseña valores, te enseña muchas cosas. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con mucho más de la entrevista. Vive la Liga 1 Betson. San Martín, ADT, sábado 28, 10 AM. Carlos Manucci, Atlético Grau, 5 PM. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Vive la Copa de Leyendas de Fútbol 7. Este martes a las 7 PM. El Papá, la Academia. Y enseguida, Íntimos, la Misilera. El miércoles a las 7 PM. Universitario, Sporting. Y el jueves a las 7 p.m. Pelícanos, Santos y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Ellos fueron tus ídolos y ahora son leyendas. Vive la Copa de Leyendas de Fútbol 7 todos los martes a las 7 p.m. en el Complejo Deportivo Ollantaytambo, Avenida Alfonso Ugarte 1599 en ATE. Entradas a la venta en la misma boletería, precio 20 soles. ¡Te esperamos! Una visión completa del fútbol y sus protagonistas. Datos y resúmenes de cada partido de la Liga 1 Betson y la actuación de nuestros compatriotas en el fútbol internacional. Zona Fútbol, todos los domingos y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Conversa con los grandes cracks que nos ha regalado el fútbol a nivel mundial para recordar los mejores momentos de su carrera que los convirtió en leyenda. La entrevista, todos los lunes, miércoles y viernes y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Estamos con William Ramallo, quien clasificó a un mundial por primera vez con la selección boliviana y dio el toque inicial de Estados Unidos 1994. ¿A qué te dedicas actualmente? Tengo una escuela de fútbol de hace 25 años. Hemos trabajado con chicos alrededor de todos estos años. Por lo menos unos 10 chicos han salido al fútbol profesional boliviano. No con gran éxito, pero un par han sido de la selección boliviana, el caso de mi hijo que se ha formado en mi escuela de fútbol. Claro. Y ahora es parte de la selección boliviana, ha sido protagonista en esta última eliminatoria. Y seguimos en el mismo afán, con trabajos sociales, he sido parte de un hogar de niños donde con recursos propios he hecho un par de canchas de fútbol, hemos perforado pozos de agua, hemos hecho canchas con césped, pero que al final nos han sacado de ese hogar de niños porque hemos hecho en un campo deportivo que no era nuestro. Claro. Y por tanto, dependemos también, como todos, de escenarios del Estado. Y el Estado no nos da pues apoyo para poder formar más jugadores de fútbol, que por supuesto sería lo ideal. Te voy a preguntar un segundito por tu hijo. Es seleccionado, vos lo decías, pero ¿le es difícil dedicarse a la misma profesión que su padre y que su padre hizo historia además en su país? Pesa un poquito, ¿no? Le pesa a él porque la gente ahora, mediante los medios, son terribles. Hay unas críticas, pero para matar a cualquier ser humano, pero él tiene la fortaleza de sobrellevar todo eso. Pese a todo eso, él es un jugador importante en el ámbito nacional. Ni que hablar. Ha salido a Brasil, ha jugado en Brasil, en Vitoria, en Salvador de Bahía. Tiene ahorita en este momento un
recorrido futbolístico interesante, ya está sobre los 30 años, pero que por supuesto le da la posibilidad de poder salir afuera. Él tranquilamente puede jugar en cualquier club de afuera, está detrás de eso, de poder salir nuevamente y terminar su carrera futbolística, ya sea afuera o acá en Bolivia. Ahora le voy a preguntar sobre la actualidad. ¿Le sorprendió que Perú haya llegado al repechaje y que haya dejado fuera selecciones como Colombia o Chile? A mí me encanta el fútbol peruano porque tiene una chispa de fútbol increíble, tiene una técnica increíble. Y por supuesto de que yo como hermano de los peruanos voy a apoyarlo a Perú porque tiene todas las condiciones de poder clasificar a un mundial. Tiene, a mí me ha sorprendido cómo ha jugado con Gareca. Realmente debería haber clasificado por encima de otras selecciones, pero bueno, se da la oportunidad de que tiene que jugar un repechaje que seguramente de hecho va a ir Perú a un mundial por sus condiciones futbolísticas que tiene. De eso no hay ninguna duda. Y pues Perú tiene que estar siempre presente en todo campeonato del mundo porque tiene un fútbol extraordinario. Ojalá que sí. Vamos al de pared. Básicamente le digo una frase, una palabra y usted me responde lo primero que se le viene a la cabeza. Un gol. Es pues la razón del fútbol, es como cuando uno consigue lo máximo, ¿no es cierto? Xavier Azcargorta. Un hombre que manejaba mucho la inteligencia del jugador de fútbol, la parte psicológica. El mejor futbolista boliviano de todos los tiempos es... Chichi Romero, Ervin Chichi Romero. Estados Unidos 94. El objetivo que tenía en mi vida, llegar a un mundial. ¿Se duerme la noche antes de un debut mundialista? Cuesta dormir. El compañero con el que mejor se entendió en la cancha. Con Marco Echeverri. Y por supuesto Chichi Romero. Muchísimas gracias, William. Fue un verdadero placer poder conversar de fútbol, que me contara esas anécdotas. Nada, la verdad que le agradezco muchísimo. Le agradecido soy yo. Un gusto conocerla. Cuando guste, estamos siempre a sus órdenes. Un abrazo grande y ojalá que Perú clasifique al Mundial. Y va a clasificar, tenga la seguridad que sí. Hay que tener fe a lo que dice William. Ojalá tenga razón y Perú clasifique al Mundial. Nosotros es todo por hoy y ya nos volveremos a reencontrar. Un beso grande.